Chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este opening que vamos a hacer de esta nueva colección de Pokémon TCG Tronos Perdidos, Lost Thunder, que está aquí en español y vamos a celebrarlo con dos señoras cajas de 36 sobres. Hombre, vamos a empezar fuerte como siempre, estos pack opening y bueno, vamos a abrir las dos cajas del tirón, ¿no? Sí, las vamos a abrir aquí todas seguidas, aquí no nos quedamos a medias tintas, o sea, vamos a ir con todo. Y nada, chicos, por supuesto, a cuchillo. Por supuesto, recordaros que si queréis adquirir este tipo de material o similar, que lo podéis hacer en la dirección, la página que aparece web, abajo, perdonad, en la descripción, que es Metropolis Center. Así que bueno, vamos a ir abriéndolo. Yo creo que ya, sin más dilación, nos vamos a poner, le vamos a dar mucha caña, así que vamos a apartar. Bueno, vamos a dejar esta aquí, ¿vale? La dejamos ahí. Esta es la afortunada. Y vamos a empezar por esta, o sea, vamos, pueden salir cosas fantásticas. Este realmente es un set muy bueno porque hay muchas cosas útiles. Sí. Entonces, aunque sean items o soporte, es muy bueno. Eso sí, es enorme, entonces hasta que van saliendo las cosas, pues bueno. Salen. Vamos a ello, Tronos Perdidos, primera caja. Vamos a ir sacando unos poquitos sobres, ¿vale? Los vamos a ir dejando porque si no, no nos van a entrar. Tendré que ir ajustando manualmente, no tenemos el autofoco, así que bueno. No, pero para como trabaja el autofoco. Ya, sí, que a veces hace un poco lo que le da la gana. Pues bueno, vamos a ir dándole caña ya. Así que vamos a coger eso ahí y... Yo te voy diciendo. Sí. ¿Ahí? Ahí, perfecto, yo creo. Y vamos a abrir. Amuleto Hada. Un Skiplum, un Pinsir, un Morelul, un Marip, un Burple, un Jigglypuff, un Meowdalola, un Deden Reverse y... Un Ampharos Holo. Bueno, empezamos con un Ampharos Holo, destello oculto. Ve. O sea, no está mal, vamos a ir separando las cartas ahí, pero tampoco... Tampoco nos emocionamos todavía. Oye, ¿Ampharos CX sale? O sea, yo lo he soñado. O sea, no, aquí no. Ah, aquí no. Es de Dalar Border en Japón y va a venir en Team Up, creo. Si no, ¿Dark Order no sale aquí? No. Capturador personalizado, Amuleto Hada, Pachirisu, un Hoppip, un Carving, un Blissel, un Onix. ¡Oh! Un Giratina Reverse, ¿eh? Muy y un Cofagrigus. Cofagrigus. Bueno, este sobre está guay. ¿Esto lo separamos? Está sí, bien, ¿eh? Porque es Holo también, creo. Está guay, está guay. Sí, y además ha salido por señal buena. Sí, el amuleto, el Hopi, el Grovyle. Son cosas muy buenas, la verdad. No, este, la verdad que este set tiene cosas muy interesantes. A ver. Ahí no. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, a por todas. El Rumble es bueno. Un Kahili, un Deden, un Hercross, un Carving, un Chikorita, un Scyther, un Marill, un Onix. ¡Oh, un Ditto! Que se está ahí peleando. Con todos. Hombre, claro. Evolución poderosa ahí. Y... Uy, lo he hecho mal. Muy bien. La he separado mal, vale. Y un Ditto, espera. Esto vamos a dejar ahí. Es que si no, al final termina arrojando como muchísima sombra. Bueno, no está mal, oye. Un Ditto, además de las prismas, yo creo que la más jugable de todas. O sea, la más evidente. La más meta, realmente, porque la puedes meter en realidad en casi todos los lados. Un Trumbeak, que también es bueno. Un Ninjas, que también es bueno, por cierto. El amuleto, el Kupcho. Diglett Dalora, un Natu, un Chikorita, un Yamaha Reverse y un Electivire. Nudillo alto voltaje, descarta 3 energías. Vale. La historia de siempre con el tipo eléctrico. ¿Por qué? Porque siempre son descarta 3 energías, mátate. Mátate. Cosas de ese palo. No, a ver, es en plan. Marearna, batidora Pedevira, que está bien. El Marearna también es bueno. Ninkada, Blissel. Qué feo es el Blissel. Slowpoke, el Slowpoke sí que es feo. La pues Arbita, a mí me encanta, ¿eh? Tapu Bulu Reverse y. Un Tapu Bulu Holo. Bueno, gracias. Doble o nada. Doble o nada, o sea, madre mía. No sé si separamos algún Tapu Bulu. Hombre, digo yo que el Holo, ¿no? Bueno, venga, vale. Vamos a separar por ahí. Vamos a ponerlo esto ahí, que no oculto. Que no... ¡Ay! Un tapu bulu. Lo que da puto miedo, ¿eh? ¿Qué dice la descripción? A ver. Un plato típico de la cocina de Alola son las colas de Slowpoke desecadas y cocinadas en agua salada. ¿Perdón? Te lo juro.
No me lo estoy inventando. ¿En serio? ¿Se comen la...? Hostia, qué pedazo de sobre, ¿no? Sí, sí, sí. Brion, Brumple, un Lidwick, un Combi, un Mariani, un Larvitar, un Chikorita River. ¿Un Fortress? Pues sí, sí, ¿no? Sí, es verdad. Oye, pero ¿cómo se van a comer las colas disecadas? Igual que te comes... Yo que sé, a lo mejor se les caen. O sea, no se los cortó, no hacían tráfico con ellos, el Team Rocket, en el Pokémon Oro y Plata, ¿no hacían tráfico o algo así? Lichimumu, Amuleto Ada, un Ninjas, y este es bueno, Trico, Chansey... Pirueta, bofetada con pasiva. Continúa bofetada, pero... Con opacidad. Smirgel, Slowking... Y ya, no más. O sea, el Smirgel era el River. Bueno, se están haciendo un poco esperar los GX. Que el Smirgel este me hace gracia porque es lo mismo que Portrait, pero en ataque. En plan, vamos a hacer algo estable. Que no sea tan roto como el Portrait de... Energía planta, Bayleaf, Beden, Bolsa Aventura, que esa es carta buena. Marip, Fanfi, Nincada, Meryl, Azumeryl y... Y Tucanon. Tucanon. Pico Ignio y Gigantou. ¡Cómo mola! Gigantou Cañón. Gigantou Cañón, la verdad. Bueno, venga, que ya se están haciendo aquí esperar nuestros amigos los GX. Así que, venga, tiene que venir ya. O sea, y va a venir uno ahora. O sea, tiene que venir. ¿Tiene que venir un GX? Yo creo que sí. ¿Va a venir? Sí, vendrá. Alcance contraataque, está bien. Gogoat, Litwick, Chikorita, Natu, Hondur. Mary Rives y... ¡Un sacle! ¡Sukero! Un sacle full art, no está mal. Con veneno triple, constricción y caparazón protector. ¿Tú cómo lo ves este sacle? Pues... O sea, como... Pues muy nariz. No, pero me refiero, competitivamente hablando. ¿Tú cómo lo ves? No lo veo. ¿Ah, no lo ves? No, ¿qué hace? A ver, déjame ¿qué hace? A ver, jolines, a estas alturas del año... A estas alturas del año y sin saber lo que hacen las cartas de los Thunder. Ah, pues hostia, pues sí que es bueno. Es que si tienen los Pokémon, ¿no? Que si tienen dos o más energías que no le pueden no, pegar. No, dos o menos. Ah, eso, claro. O sea, te tanqueas a Zoroark. Te tanqueas a Buzzwole. Bueno, cuando no, te hacen el ring, sí, al principio sí. Ya, pero ¿y cómo gana? ¿Rollo de qué? Sí, rollo ahí en plan a lo perro. Sí, ¿no? Porque luego el ataque veneno triple. ¿Qué hacía el ataque? Que envenena y hace tres contadores en vez de uno. Oh, como Birbank. Ostras, es un expandit con Birbank, le estás poniendo 60. Sí. Está mal, ¿eh? Y luego el ataque GX es basura. Ya está. No, pues no está mal. Ese es mi análisis. Keycleon, una veraneante. El sobre es buenísimo, porque también había una netball. Esquido, que te vas para arriba. Ay, es que no veo, es que no estoy viendo por la cámara, perdón. Diglett, Dalola, Rivers y un Beautiful ahí. Buah. A ver, pero van saliendo. Lo bueno es que sí que salen cosas interesantes. Y sí, por favor, avísame cuando me vaya para arriba porque. Me voy, o sea, es que me voy. Te vas. No te vayas, por favor. Energía. Ahí no, ahí está bien. Está perfecto. Bueno, sube un poco. Ahí. Kaili. Un Poipol. Un Larvitar. Un Tangela. Un Nincada. Un Chinchou. Un Stunfisk Rivers y. Un Nigileo Golo. De vida anochecer, madre. Tentáculos nihilistas. Nihilistas. Me gusta lo de nihilistas. No, claro, es un poco ahí, ¿no? Dios ha muerto. ¿Qué decía Nietzsche? Vale. Vale. Vamos a ver qué. El Nigileo está bueno, ¿eh? Como que está bueno. O sea, está bueno como Pokémon, como carta. Me parece el primer ataque, copiar cualquiera. No sé, que sí que van, las condiciones son chungas. Energía lucha, un Spelltag, está bien. Hechizo, Cascoon, Martillo espera y verás. Espera. Y verás. Hopi. Es bueno, pero eso de que solo lo puedes usar en el primer turno, Poplio, un Deden. Oye, aquí hay dos Deden. Es verdad, hay dos Deden, el de este y el Hada. Es verdad. Bueno, tienen que seguir saliendo cosas, o sea, todavía no vamos ni por la mitad de la primera caja. Yo creo que siguen. Tenemos aquí la esperanza de que vayan saliendo más cosillas. Así que. Ahí está, venga. La Maya Ball.
El Kecleon Sightseer, oye, muy buen sobre de momento. Jigglypuff, Mari, Bulbis de Alola, ahí hay algo, ¿eh? Yo estoy viendo ahí un foil, un recubrimiento. ¿Sí? Doradito, ¿no? ¿Lo damos? Lo damos. Venga, dale, dale. Doró. ¡Hola! ¡Qué buen Doró! ¡Ostras! El corazón de las cartas aquí, Boku Notar. Madre, la Maya Ball secreta, ostras, pues nada, vale. Super nice. Ostras. Buah. Pues ala. Pues pa aquí. Pa aquí, efectivamente. Madre. Jolines. Qué bueno, ¿eh? Qué bien, qué bien. Está bastante bien. Muy goloso. Se ha hecho esperar un poquito, pero oye, no ha defraudado. Ha dado lo que prometía. Nos ha hecho esperar, pero nos ha hecho esperar para bien. Energía Hada, Hitmon Top, Fabio. Fabio. En vez de Fama, Fabio. Hoy por conmigo. Molaría que en vez de Fabio, Fabada. Eso ha sido malísimo. Pero... ya sé, no me hace ni pizca de gracia, Fabada. Pero es muy del rollo. No es del rollo. Ahí ha tocado algo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Hay una prima, seguro. Hechicero, Cascun, Espera y Verás, Pikipek, Scyther, Stunfish, Chikorita, un Miau de Alola. ¡Eh, no miento! Vale. Un Dustos. Vale, pues Montaña Trueno. Habremos abierto ya como un 15. Sí, la verdad que sí. Hemos abierto un montón. Bueno, Fabio es un nombre, quiero decir, tío, como es que... otro cualquiera. Pero en América, Faba sería Fabio. No creo. Yo creo que no, madre. Un Grovyle, capturador personalizado, amuleto Hada Dragón, Kupcho, Tangela, Bulpix, Snubbull, Mariani, un Trumbeak, Rives, está bien. Y un Zedinja. Está bien. Está bastante bien. Vamos a pasarlo. Y bueno, mi primera mitad, o sea que quedan cuatro como estas, madre mía. Vale, energía eléctrica, Hitmontop, Fabio, Latagus, es que ya me lo vas a... Morelul, Chansey, Trico, un Bayleaf. ¡Oh! Y un Sceptile. Oye, está muy nice. Corte match. Corte match. Curación, como barra match. Curación. Vendaval de hojas y curación selva. Está muy bien, ¿eh? Buen Pokémon. Vale, sí. Vamos a ponerlo ahí. Luego ya empezamos con la siguiente línea. Vale, pues oye, pues para la primera mitad de la caja, pues no está mal. O sea, sobre todo la Shiny. Vamos a seguir sacando. Pero mira, esto lo vamos a quitar muy ya. Verde, ¿eh? El pack, ¿eh? Y ya está. Muy ya verde está. El pack opening, ¿eh? Muy centrado en lo verde. La vegetación. Esto es un mensaje que nos manda Pokémon, ¿eh? Cuidar la tierra. Cuidar la tierra, ¿no? Sí, claro. La madre tierra. Vale. La Pachamama. Bruxish. Bedén. Un Cyndaquil. Un Burple. Un Poplio. Un Bosque Vida. ¿Ves? Mandar más plantas. Y Cobalion, jolo. Qué bonito el Cobalion, ¿no? O sea, es muy bonito. Y extremidades vos... metálicas. Impresión guardia. Vale, esto lo vamos a poner ahí. Oye, pues bien. Están saliendo un cerro de cosas. Están saliendo bastantes cosas. Hombre, a ver, el ratio normalmente no es tan malo, el ratio. O sea, el tema es saber, pues sí, lo que te sale, pues como siempre, es útil o no. Un Helm. Rika, perdón. Un Kirlia, un Marip, un Burple, un Jigglypuff, un Miau de Alola, un Kupcho, un Mariani Rivers y un Wowfet. Wowfet mola, ¿eh? O sea, a mí es un Pokémon que me gusta muchísimo. Solo que aquí no es muy útil, pero bueno. Ya. Ojo, hay veces que cuesta una locura abrir los sobres, ¿eh? Vale, vamos a ver. Energía psíquica. Un Kecleon. Un empleador Fundación Aether. Un Kirlia. Un Marip. Un Mariani. Un Snubbull. Un Slugma. Un Pikipek. Un Naturrive. Está bien. Y un Unow. Oye, ¿tú qué opinas de los Unows? Que no lo veo. Hombre, el de daño, algo un poco loco se podría hacer, pero con Wild Lords. Ya.
Gogout, un Shuckle. ¿El primero? Ductrio de Alola. Chikorita, Scyther, Marill, Onix, Morelul, un Slowpoke, Reverse y un Miltank. ¿Qué hacía el Miltank? Es algo de que descartabas leche Mu, ¿no? No, enséñalo. Solo enséñalo. Ah, ¿no los descartas? Yo pensaba que sí, que los descartas. Pero para que pegas por tres energiazas, ¿eh? Ya, aunque sean colorless, ¿no? Ya. Girafarig, Sinotic, Poipol, Larvitar, un Tangela, un Nincada, un Chinchou, un Pachirisu, Reverse y un Lantun. Flojito el sobre. A ver, que todavía tenemos caja, pero... Sí, Carving, Sinotic, Muleto Ala, Blizzle, sí, ya, fatal, Arbitar, Carving, otro Carving, Reverse y un Entei. ¿Este es holo? No, este es normal. Este además es el que sale en baraja, ¿no? Sí, es muy bonito. Pero es el que sale muy en la... peludo. Muy peludo. Sí, como que tiene el pelo muy movidito. No sé. Tiene pelazo. Tengo sueño. Energía agua. Sí, pues todavía queda un rato, ¿eh? Stantler, Kilava, Yamask, Jigglypuff, Myrip, Bulbis de Alola, Hundur. Un Xerneas Prisma. Ahí está. Y un Umbreon. El Umbreon también me mola un montón, el Umbreon, ¿eh? Pero bueno, un Xerneas Prisma que está súper guay. Es una... Me gusta mucho el Xerneas Prisma, ¿eh? O sea, me parece una carta. Ponerlo ahí. Es una carta muy buena el Xerneas Prisma. Sí. A mí me gusta Xerneas. Ya una cosa es que te guste y otra cosa es que sea bueno. Objetivamente es bueno. Objetivamente. No, realmente, o sea, objetivamente es bueno. Pero bueno. Bueno. Hierbas combinadas, Stantler, un Morty, un Chansey. ¿Cuántos Chanseys han salido, de verdad? Pumplio, Spinarak, Nincada, Gogout, Reverse y Smilder. Golpazo, hojas. Ay, madre mía, qué muchos sobres son los que tenía. De momento estoy un poco bien, o sea, no me han entrado calambres como la última vez. ¿Verdad? Me entró un calambre en el codo, que tú ríete. No, porque te dijeron en un vídeo que te temblaba la mano, no sé qué leches. Es que me temblaba la mano, que si estaba bien, es verdad. Elena, no estés nerviosa, ¿no? ¿Verdad? Sí, me decían algo así, pero es que me dolía mucho el codo. Codo de aperturista, ¿no? Sí, ¿no? En vez de codo de tenista... Codo de aperturista. Ay, Dios mío. Energía agua. Un sable ahí. Electropoder. Un Natu. Un Deden. Un Cyndaquil. Un Pineco. Un Eevee. Un Bruxish. Un Poplior Reverse. Y... ¡Wow! ¡Oh, Lugia! Lugia GX. No está mal, ¿eh? Está bien, está bien. Está guay. ¿Qué hacía? Psíquico, Tajo, Pelágico y Purga Perdida. A ver, está guay, lo que pasa es que cuando, o sea, pelágico, pide un poquito mucho para atacar, entonces, bueno, todavía, oye, bueno, y todavía tenemos estos sobres, o sea, que pueden salir... ¿Pelágico? O sea, no sé qué quiere decir. ¿Cómo puedes traducir eso? Es que no sé qué es, o sea, no sé de... cuál es la traducción, ¿de dónde viene? ¿Lo vas a buscar, en serio? Te lo juro. Ay, Dios, es pelágico. Uy, hay algo, Stunfish. No empieces a hacer spoilers. Un Larvitar, un Celebi. Oye, nos están saliendo todos, Buah, el Piroar, este sí que es una locura. ¿El Piroar? Precioso. Ah, ya, sí. Pues han salido. Oye, mira, y encima no hemos repetido todavía las prismas. Pelagic Blade. Pues será eso. Yo creo que todavía puede salir algo más, Sí, claro. Yo creo que todavía puede salir algo sí, más. Sí, me parecen poquísimos GX. Un Kecleon, un Lampent, un Yamask, un Skido, un Chansey, un Snubbull, un Ralts, un Chikorita Reverse y ahí... ¡Hola! ¡Y otro Lugia! ¡Y Hyper Rare! Oye, pero que en una caja salga un Hyper Rare y un Secret Rare. O sea, no sé. Sí, sería sí, una sí. Bastada. Brutal. Pues una barbaridad. Ostras, pues sí que han salido cosas. Y tenemos... Yo creo que en estos sobres que quedan, igual algo más sale. Yo creo que sí que sale algo más, seguro. Y si sale algo más, ¿no? En GX seguro. O sea, la caja estaría bastante bien. Un Satu,
un Sableye, un Brion, un Hoppip, un Pikipek, un Durant, un Kupcho, un Fanfi, Buffett Rivers y un Houndoom. Oye, ¿sale el Lugia en Full Art? Claro. Pues no me acuerdo. La pagata salió en Hyper Rare. No, pero es que no me acuerdo cómo es en Full Art. Pues gris. ¿Es gris? Va. Sí. Blanco, o sea, blanco el fondo y gris. Energía Metal, Bespiken, Heracross, Pinsir, Hoppip, Pikipek, Slugma, Poplio, Litleo, Houndoom Reverse y Steelix. De martillear. Martillear. Martillear, Steelix, martillear. Como tú. Como yo. Se pillaron en un vídeo martillando, ¿eh? El King, que estuvo ahí muy atento. Esto lo he hecho súper mal, ¿eh? Ya, Grovyle, una Bossa Aventura, un Combi, un Litleo, Cutiefly, Hoppip, Eevee, Tangela Reverse. Es que lo he hecho mal. Bofetada Gentil. Bueno, y el otro boniado. O sea, es que es agresión, pero en plan como. Pues como el Shanxi. Como de señores, entre caballeros. O sea, entre de igual a igual, sin discriminación, cumpliendo la ley. ¿Sabes? Es como ese rollo que propugna esta expansión de los Thunders. O sea, no pierdas la costumbre. O sea, tú pega... No, pero con educación. Elegancia. Claro, con elegancia. Con gracilieza. Con presteza. Y educación, sobre todo. O sea, esa es la dinámica, creo que... Quedando sobres, ¿eh? Yo quiero... Puedes salir algo, puedes salir algo. El Nainter se está haciendo de rogar, ¿eh? Venga, vamos a abrirlo. Energía Hada, un Elm, un Tumbreak, ya está bueno el sobre. Esquido, Onix, Ralts, Cyndaquil, Pineco, Morty Rivers y... un Shivy Holo, que es el que curaba a los plantas. Eso. Curaba a los plantas. Venga, va. Último sobre de esta caja, que a ver, no ha ido mal. Pero, ostras, si saliese algo aquí, pues ya sería fantástico. O sea, en el último sobre, que salga algo... Oye, pues estaría muy nice. Energía eléctrica, un empleado de Fundación Aether, un Kilava, un Pupitar, un Tangela, un Bulbapedal Alola, un Snubbull, un Mareani, un Cyndaquil, un Mantine River... Y el último... ¡Doro! ¡Oh, y un Tiranitar! Bueno, tenía que venir Tiranitar. Hagan un mazo de Tiranitar. Acabar con todo. Efectivamente, viene a acabar con todo. Bueno, a ver, o sea, quiero decir, la caja ha estado guay, vamos a intentar mover esto, ahí, para hacer hueco, pero ya podría haber sido esto un Ninetales. Si bueno, esto lo vamos a apartar, ¿no? O sea, vamos a juntarlo un poco. Venga, vale, sí. Pues si no... Yo mientras voy abriendo aquí esta otra caja. Vale, ahí está. No ha ido mal, la caja, no ha ido mal. O sea, no. Luego hacemos un poco de... Ha ido muy bien. Hacemos un orden y lo intentamos ordenar todo, pero vamos, que no ha ido mal. Y una secreta y una hiper rare, pues oye, está bastante... Sí, unas cuantas holos que creas que no. Vamos a terminar de abrir esta y a ver qué más cosas van saliendo por aquí. Así que venga, vamos a darle caña a la segunda caja que teníamos por ahí lista. Vale, Energía Hada, Leche Mumu, Bespiken, Heracross, Mareani, Llamas, Stunfish... Larvitar, Litwick, Electabuzz Reverse y un Rainbow Bee. Rainbow Bee un poco así, pero bueno. ¿Tú qué opinas de Bespiken? Muy meh. Bayleaf, Esquido, Onix, Ralts, Cyndaquil, Pineco... ¿Ha tocado algo? No. Omítelo, ¿no? Esto no ha ocurrido, ¿vale? O sea, no pasa nada, esto no ha ocurrido, todo bien y todo... Todo olvidado, para siempre. Aquí. Energía siniestra. Pupitar. Espérate, que Gero está... ¿Cómo se llama? Ahí, perfecto. Durant, un Kupcho...
un fanfic, un grumple, o mira, otro celebi. Oye, pues mira. Oye, bueno, esto lo vamos a... A ver, espérate, esto lo vamos a sacar fuera de cámara porque si no... Ahí, y vamos a empezar a poner las de esta caja, que espero que sean muchas. Hombre. O sea, espero que por lo menos... A eso hemos venido, ¿no? Hemos venido a eso, entonces espero que por lo menos estén al nivel de las otras que hemos abierto. Oye, que hemos abierto unas cuantas cosas muy guays. Stilix, no, bueno, esto lo he vuelto a hacer mal. Un Satu, Sablei, Brion, Bruxis, Deven, Cyndaquil, Burmple, Poplio, Hercore Reverse. Que le podían también sacar una cosa jugable al Hercross, ¿eh? Bueno, han sacado unos cuantos en esta última era, pero... El Mega Hercross, ¿te acuerdas? Sería el Spirit Link. Claro. ¿Te acuerdas de ese? No, y pasaron de sacárselo, ¿eh? Que jamás se lo dieron, ¿es verdad? Hombre, tío, otra vez. Tío. En serio. Necesito café. ¿Qué me pasa en las manos, por Dios? Venga, va, lo hago yo si quieres. ¿Quieres? ¿Me cambias el sitio? ¿Quieres hacerlo tú? Venga, a ver. Venga, anda, te cambio el sitio. Ala. Espérate, vamos a estar aquí haciendo un poco... No, te cambio el sitio. Ten cuidado con el cable de la cámara y ya está, ala. Porque, en serio, tengo un problema en las manos. O sea, al final me ponen de cus. Pasa. Ala, hazlo tú. Te ponen en loses, ¿no? Yo renuncio. Ya está. Vale, el intercambio. Intercambio equivalente. Vale, esto quítamelo porque si no, no creo. Vale, venga, te toca. Vale, mis uñas están hechas una mierda, respétenlas. Yo me abstengo de hacer comentarios, ya sabes lo que te digo. Estoy aquí yo destrozando el sobre. Vale, esto aquí. ¿Eran cuánto? ¿Cuatro, no? Cuatro. Cuatro y para adelante, sí. Ya directamente, ¿no? Vale. A ver, así. Ahí. Se ve bien, ¿no? Venga. Dale. Energía siniestra, un Lampent, un Grovyle, una Bolsa Aventura, un Marip, un Mareani, un Snubbull, un Slugma, un Pikipek, un Kirby al revés y un Dabuco Cojolo. Bueno, sepáralo. Vale, esto aquí. Vale, vamos a ver qué nos toca aquí. Bájalo un poquito más. Ahí, perfecto. Ahí, energía ahí. Eléctrica, un Dutrio de Alola, un El. Rica. Una Rica, un Onix, un Ralts, un Cyndaquil, un Pineco, un Combi, un Cupcho Reverse y un Gran Bull. Bueno. ¿Cómo era? Atacar con todo, ¿no? O algo así. Ah, no, a por todas. Ah, por todas. ¿Qué? No, que me ha hecho gracia ahí, que estoy viendo mi mano ahí. Venga, venga, que se están haciendo de esperar. No, aquí hay crema, seguro. Venga, dale. Energía. El. De psíquica, un El, un Zombreak, un Pupitar, un Poipol, un Larvitar. Sí, sí, tú sigue ahí, que lo un está. Un Tangela, un Mincada. Un Chinchou, un Charmeal Break. Bien, 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 y un Charmeal Break. Y un Charmeal Break, ahí está. Charmeal Break, un Charmeal Prisma. Es verdad, ¿por qué te digo yo que sí? Efectivamente. Así es. Charmeal Break, madre mía. Es que la costumbre, ¿no? De que ese sí que era meta. Bueno. Cogido por los dedos, pero. Meta fue un poco. Venga. Energía fuego, un amuleto hada psíquico, un Gogoat, un Shuckle, un Deden, un Cyndaquil, un Burple, un Poplio, ¿qué? Burple. Un Onix River, está bien, y un Heatran Holo. Heatran, no me acordaba ni que salía el Heatran. O sea, han sacado como 20 Heatran ya. Sí, no se ha jugado ninguno. Pisaos, tío. 20 Heatran y solo hay uno bueno. Ninguno. Solo hay uno. ¿Cuál? El de metal, ese que pega de 130, pero porque es capaz de reventar a Spar. Bueno, venga, GX, queremos GX. O sea, salir, saldrán. Vale. Energía hada, un amuleto hada, un Skiplum, esto está bien.
un pincir, triclo. bofetada compasiva. Es que es lo que te he dicho. Pirueta curativa. Bofetada, o sea, te pego una bofetada, pero con compasión. Claro. Educativa. Coger y empujar, y Blissy. Y Blissy Holly, ¿no? Han salido un montón de holos, pero... Joder, con las holos, tío. ¡Hola, tú! ¿Qué? Tremendo bofetón. Tremendo bofetón. Suplemento de felicidad, ¿eh? O sea... Tremendo bofetón. Tremendo cumbión. Sí, sí, las traducciones son... No, pero es que no son las traducciones, es que son los textos, o sea, porque ya por curiosidad quiero verla en inglés, o sea... Dale. Vale, energía, agua, una bolsa aventura, un skiplum, un growail, joder, qué buen sobre, ¿no? Chikorita, un Scyther, un Marill, un Onix, un Morelul, un Stantler, Reverse y... ¡Dale! ¡Un Suicune, un GX! ¡Qué bonito! Vientos etéreos, arroyo curativo y estalactita oceánica. A mí, el caso es que me gusta Suicune. Me gustaría que se jugase, pero no el caso se es... jugar. Bueno, de momento ¿sabe? No. De momento, no creo que se juegue. Bueno, nuestro primer GX. Me gusta, pero... Y en Pular, que es una locura, ¿eh? En Pular es preciosísimo. No, pero escúchame, en Regular Art no se queda atrás, ¿eh? Parece muy... Bueno, es que realmente los regular art son como full art, entonces... Sí, half art, por decirlo así. Sí. Energía siniestra, Kaylin, Deden, un Heracross, un Litwick, un Chikorita, un Natu, un Hundur, un Dialet de Alola, un Marill Reverse y un Uno. Uno de mano, bueno. ¿Uno de mano? ¿Cómo que de mano? ¿El de 35 cartas de mano? Sí, creo que era ese. Hay si tienes 35 cartas de mano, puedes ganar la partida. Otro era de tenías de daño y otro de la Lost Zone. 35 de daño, yo sé. No, ese no sé cuánto era de daño, era una locura, era 600 de daño, creo. Era que no te viniese un Lere, ¿no? Energía eléctrica, un Shatu, un Veilir, un Deden, un Blizzard, un Slowpoke. Todavía no ha salido un Zestrika, ¿eh? Es que verdad. Luxis, Larvitar, Carving. Ya más reverse y un Scizor holo. Joder, con la holo. Sí, sí, no. Holo otra cosa, ¿no? Pero nos estamos... Perdón. No. Están saliendo un montón de holos. Ya. Venga, más GX. Venga, a ver si nos sale. Para eso hemos venido. Energía psíquica, un Malearna, una batidora perdida, un Silcon, un Bumple, un Mariani, un Yamask, un Stunfish, un Larvitar, un Bumple Holo y... Donphan. Jo. Bueno, venga. Sácate un Blacéfalo en full art. Joda. Démosle. Vale. Energía. Una energía... Lo cojo torcido. Una energía fuego, buena, un Lampent. Se ve bien. Un Sable Ei, un Electropoder, un Chansey, Pachirisu, Poplio, Spinarak, Nincada, una montaña trueno, otra más, y este es el de... De daño. 666 contadores, vale, 660 de daño. ¿660? Sí. Si tienes 660 puedes elegir ganar. Puedes. O sea, puedes decir que no. Claro. ¿Para qué ganar si puedo controlar, no? O sea, 660 de daño en tu campo. O sea, a ver cómo narices llegas a 660 daño en tu campo. Metiéndote en potowns y mierdas. Sí, pero ¿cómo lo aguantas? O sea, me refiero. Ya, es una locura. Energía planta. Leche Mumu. Amuleto Hada planta. Un Ninjask. Un Hoppip. Un Piggypeck. Un Durant. Un Kupcho. Un Fanfi. Un Tangela Rivers. Y. Fortress. Que nos hace de robar, Espérate, voy a sacar, ¿no? Sí, vete sacando. Y si quieres, si no, sácalos todos y dame la caja. Toma. Y ya está.
Venga, bueno, vamos por la mitad. Han salido un montón de holos, pero aquí realmente lo que tiene que salir es lo que tiene que salir. De momento te estoy ganando yo, ¿eh? O sea, lo que abro yo, de momento... Venga, dale. Que tú eres... Energía Lucha, Maya Ball, un Kecleon, un Avellaneante, un Poplio, un Morelul, un Chansey, un Trico, un Pikipek, un Ariador Reverse y un Lanto. Bueno. Yo no tengo tanta suerte. Yo estoy gafado. Tú sí. Yo estoy gafado. Te lo has podido comprobar, ¿no? Siempre, sí, sí, sí. Entonces, de nada te sorprenderá. Bueno, venga. Ahora te sacas un Angel Fular y lo compensamos. Sí, bueno, ahora compensar. Energía Metal, una Energía Memoria, la primera. Es verdad, va a salir. Bespiken, Rika, un Burmple, un Litwick. ¿Cómo se dice? ¿Compi? No sé, te estoy vacilando. Mareani, un Larvitar, un Meganium. Esto está chulo. No ha salido nunca el Meganium. Y un Persian Palula. Esto está bien, ¿eh? Esto es holo, realmente. Pues... Que te saltabas la restricción de no, la No, este directamente... Hierba Maduración Express. Este directamente cogías y evolucionabas un Stage 2. Ah, eso era. Sí, claro, pero es un poco ridículo porque primero tienes que evolucionar el Stage 2. Claro, claro, claro. Entonces es un poco como tonto. No, llevas caramelos y para sacar solo este primero. Energía Siniestra. Un Hechizo. Un Cascun. Un Martillo Espera y Verás. Hoppip. Carving. Diesel. Onix. Es verdad que no han salido ningún Spinarak. Scyther Reverse y un Electabuzz. Esto, un Electivire. Está haciendo mucho de esperar. El primer GX, es verdad. Venga, venga. Tienen que venir, que tienen que venir. Todas las holos y mira. Vale. Energía Fuego, una Bianca. Un sucle, un hechizo. Estoy pensando qué pensará la gente de que se me quedan tanto. O sea, que no puedo sostener nada. Trico Reverse. Y un Toxapex. Trico Reverse teníamos. Sí, teníamos. O sea, el caso mola un montón la imagen del Trico Reverse. Sí, es como muy rara, ¿no? Uh-huh. Está muy chulo. Energía Hada. Un Hitmontop, un Fabio, un Electabuzz, un Kupcho, un Diglett de Alola, un Natu, un Chikorita, Chikorita, Pachirisu, Esquido Reverse y... ¡Oh, mira! Otro Meganium. Ya podemos evolucionar. Ahora ya sí. Ahora sí. Antes no. ¿Para qué quieres Ninetales teniendo Meganium, eh? Oye, Ninetales. ¿Quién es Fabio? Faba. Ya, pero ¿quién es? O sea, ¿este señor quién es? Uno de estos de... ¿De Aether? Sí, la que está con la esta, con la Cira. O sea, ¿quién es Cira? La esta, la que tiene el soporte Super Booty. Ah, bueno, pero joder, mira que he jugado a San Almun, ¿eh? No, pero es que esa carta ya te digo yo que no la has jugado. Capturador personalizado, Amuleto Hada, Litwick, Combi, Mareani, un Larvitar, un Slowpoke, un Beartic Reverse y... Bueno. Que es que no va a salir nada, si es que ¿para qué me das aquí esto? Vale, luego me dejas a mí. No, ya vamos aquí con todas las consecuencias. ¿Te imaginas que no sale nada? No, porque estoy sería yo. Sería muy tocho. O sea, debes epic. Energía eléctrica, Electabuzz, un Kecleon, una Maya Ball, un Dedenn, un Cyndaquil, un Pineco, un Eevee, un Bruxish, un Moltres Reverse y un Espeon. Madre mía, bueno. Qué tanda llevo, de verdad. Ay, trae, déjame a mí. Ya te has recuperado. No, voy a abrir yo uno desde aquí, así muy rápido. Cuidado con los cables, me dan miedo. Joder, qué difícil es desde aquí. Ay, que no llevo. Vale, lo voy quitando yo. Un Sudogudo, vale, sí, vete quitándolo tú. Alcance contraataque, un Go-Goat, un Combi, por ahí. Así. Lidleo, un Cutiefly, un Hoppip, Eevee, un Larvitar y un Togekiss. Bueno, pues ya está, ahora todo tiene que estar en esa mitad. ¿Seguro? Sí. Venga, sigue. Bueno, hemos abierto un GX, ¿eh?
Ya, pero bueno, tú sigue dándole. A por todas, ¿no? Que dice Grand Bull. Mira. Yo no veo. Ah, perdona. ¿Está así bien? Sí, 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 así está bien. Un Pinsir, una energía de memoria, la segunda, un Kecleon, un Chikorita, un Natu, un Fundur, un Diglett Alola, un Trico, venga, un Slowking Reverse y... ¡Oh! Loquísimo, chaval. Bien, 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 bien. Un profesor, él, Men Full Art. ¡Ostras! Está mal, está, ¿eh? No está mal. Se hizo esperar, pero está bien bonito. Está bien bonito. ¡Qué bonito! ¡Ole, ole, ole! Oye, pues ahí lo tenemos, ya está. Venga, juego a... Hombre, escúchame. O los match. De estos te hacen falta el 4. Una carta súper buscada en el set. De las mejores, de hecho. Y de las mejores del set, o sea, pero con mucha diferencia. Ha merecido la pena la espera. Ah, está guay, está guay. Ha habido ahí un... energía... periodo de sequía, pero... energía agua, un amuleto hada, hierbas combinadas, Fluffy, Yamask, Skido, Chansey, Snubbull, Ralts... un Celebi. ¿Otro Celebi? Joder, ya el segundo, me cago en la leche. Y Piroar. Segundo, ¿eh? Tercero en global. Pero por eso, es que, madre mía. Tercero en global. Eso sí, un montón de holos han sido. Energía psíquica. Un Heracross. Una amuleto hada. Un Skiplum. Un Marill. Un Fanfi. Un Nincada. Un Marill. Un Bumble. Un Nincada Reverse. Y un Tapu Fini. Hostia, qué bonito. Visto. Empuje onírico y brillo prodigioso. Está bonito. Está muy bonito. Para Anubis. estoy pensando, no ha salido ni un maldito Junglur. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Efectivamente. Ni uno. O sea, con razón están tan caros. Con razón están tan caros, es que no salen. Te vas a tener que esperar a la liga para jugar los match. Te lo juro, sí, porque te lo dan de liga, pero vamos. Energía planta, Mantine, un Ariados, un amuleto hada, un Yamask, un Jigglypuff, un Marip, un Bulbis de Alola, un Hundur, un Bulbis de Alola Reverse y un Poltre. Es verdad, porque es que ha salido un cerro de holos, pero no ha salido esa holo. No ha salido Junglur. No ha salido tampoco Naganadel, ¿eh? Cero Naganadel. Es verdad, si no vinieran en los kits de presentación sería una carta... igual que Len, parecido, ¿eh? ¿Eh? Igual que Len, porque madre mía. ¿Igual que? Igual el que Elm, ya, claro. Sí, sí. Cuatro, ahí. Vale. Energía lucha, un Morty, un Carving, un Sinotic, Mariani, Snubbull, Slugma, Pikipek, Bruxish, Cyndaquil y... ¡Ole! Sí señor, Blacéfalon. Cabeza sorpresa, Loli. Blacéfalon explosivo y quemadura explosiva. Nice. Bien, está bien, muy nice. Muy bien, buena caja, se está comportando. Jugando que se está sacando del meta. Bueno, salvo los Celebi, pero sí. Salvo los Celebi, efectivamente. Pero Celebi, aún así, a pesar de todo, es bueno. Sí, sí. O sea, porque es un... es como el Jirachi. O como el Espion. Madre mía, que mal abro los sobres, por Dios. Sí, la verdad que sí. O sea, no te voy a engañar. O sea, yo... no quiero mentirte. Pero bueno. Me vas a dar con la dolorosa verdad, ¿no? Vale. Verdades como puños. Como puños. Amistosos, además. Amistosos. Claro, compasivos. Dale. Energía hada. Un Kecleon. Lengüetada. Tiene un ataque que se llama lengüetada. 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 Pleado Munachio. Kirlia, Pikipek. Psyder. Stunfish. Chikorita. Miau de Alola. ¡Oye! ¡Qué bueno! Una fábrica de Miau. ¡Oye! Bueno, los billetes. De avión. ¡Qué buen pack! ¡Qué buen pack, eh! Oye, sí, buen pack. Buen Quiebre pack. Destructor. No, está guay. Un Genesect y un... mira, es que... no, las cartas dámelas a mí. ¿Y si no quiero qué? Sí, dámelas. Mira, me estoy comportando mejor que tú, eh. Bueno, yo creo que mi caja te supera, eh.
¿Cómo que me supera? De momento te supera, no sé si... Vamos parecidos, ¿eh? O sea, y me quedan una ahí... Una Hyper Rare y una secreta... Bueno, lo siento, bueno, pero bueno, no compensa. Todavía no saco ninguna Full Art, ¿eh? Espérate. Ahora viene. Venga. Energía siniestra, un Gil Así Spatio. Ya saco una Full Art. Hierbas combinadas, un Stanler, un Larvitar, un Tangela, un Nincada, un Chinchou, un Marip, un Dapurrele Rivers que ha salido el primero y... Un juego. ¿Qué hace este Tapulele? Confunde cada vez que te... Que te mueves un amuleto. Ya, pero los puedes utilizar para... con el mapearma este que cambia tools y todo el rollo. Muy me, efectivamente. Energía psíquica. Un Girafarig. Un Carving. Un Sinotic. Un Spinarak. Un Poplio. Un Morelul, un Chansey, un Trico, un Electopower Rivers. ¿No está mal? ¡Oye, Mancargo! Pues mucho, oye. Mucho fueguito hay aquí, ¿eh? Oye, está bien, está mucho bien. Fueguito. Mancargo. Oye, está bien. Está bien. Toma. Bueno, quedan cuatro. A ver si te sacas algo ahí. Una Fular, digo yo, ¿no? Una Hyper Rare. Un Ninetales. Un Ninetales y te desmonto, ¿eh? Los bueno, esquemas. Bueno. Venga, a ver. Una energía planta, un Sudowoodo, un casco elegido, un Mantine, un Jigglypuff, un Marip, un Vulpix de Alola, un Hundur, un Poipol y un Steelix Reverse y... Venga, te quedan tres. Me quedan tres. Yo no digo nada. Me quedan tres. Energía metal, uh-huh. Un Morty. ¿Qué? Sí, ahí. Stanler, Kilava, Pachirisu, Hoppip, Carving, Blissel, un Onix, un Pikipek Reverse, ¿vale? Y... ¡Uy! ¿Un Sigilyph? ¿No? ¿Sí? ¡Ole! Oh, ¡otro! ¡Has igualado! ¡Hombre, te he igualado! ¡Hombre, no está mal, no está mal! O sea, ya un Lugia GX. No está mal, ¿eh? No está mal. Lugia GX Hyper Rare. Ojo que aquí se puede venir la remontadita. Venga. Se puede venir la remontadita. Show it to me. Master of the Universe de las aperturas de Pokémon. Venga. Energía eléctrica, blanca. ¿Blanca o Bianca? Blanca. Bianca es la otra. Ay, verdad. La Bianca es Bell. Efectivamente. Scyther. Stunfish, Chikorita, un Mio de Alola, un Yamask, un Tapuco Reverse y un Raikou. Un Raikou. Que ese Raikou también venía en presentación, ¿puede ser? El primero que no. Sale, sí, este. Este Raikou, voltaje perdido. Si tienes alguna energía eléctrica en la zona perdida, este ataque hace 90 puntos más de daño, o sea, 120. O sea, sí, pero no. Vale, vamos a ver qué sale. Una energía fuego. Ay, este y es el último, ¿eh? El último sobre. Tutiro de Alola, Pinsir, casco elegido, Slowpoke, Kupcho, Diglett de Alola, Natu, Chikorita, Cutifly Reverse y... Venga, el último. ¡Diabla! Bueno, Dialga Holo. Tía, salió un montonazo de holos, Dios bendito. Madre mía, sí. Es la pero no holo. Todos los buenos, es que es lo curioso. Ya, es que el Jumpluff no ha salido. Vale, pues yo creo que ahora lo que vamos a hacer es vamos a enfocar y hacemos una recopilación, ¿vale? O sea, ¿te parece? Sí, me parece. Mira, yo lo voy a ir cogiendo y te voy a ir pasando las Prisma primero, o bueno, primero los Holo, vamos a hacer una revisión y tú los vas moviendo por la mesa. ¿Está esto bien? A ver, levanto segundo la mano. Está un pelín torcido. O sea, el gallo está... Bueno, vale, bueno. ¿Que está un pelín torcido? Ahí perfecto. Mejor. Ahí mejor, vale. Pues yo te voy dando holos. Toma, todas estas son holo. No, han salido muy bien, o sea, a ver. Podía haber salido, no ha salido Ninetales, esa ha sido la faena. Pero bueno, toma, todas estas son holo. Así que vamos a hacer una pequeña, os vamos a enseñar. Bueno, aquí que... está bien, sí, vete poniéndolas así y ya está. Tapufini nos ha salido, un Meganium que nos ha salido un No Reverse, pero bueno. Aquí hay algún repetido. No, no hay repetidos. Es que
Fijaos, fijaos porque tiene delito esto. Un Cobalion, ¿vale? Un Shaymin, un Ampharos, un Tapu Bulu, un Nihilego, un Dialga, un Exisor, un Blissey, ¿vale? Un Getra y un Tapu Koko. Yo os quiero enseñar esto, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 holos, ¿vale? Me gustaría que hicieseis un ejercicio de revisar el set a ver cuántas holos hay. Creo que las restantes son las buenas. Seguro. O sea, la única potable es esta, el Dialga. Ya. Esto es lo único potable, realmente. O sea, hemos tenido la puntería de la vida. Vale, eso por un lado. Luego tenemos aquí las prismas, que es como casi las holos. Que hemos abierto un Ditto, ¿vale? Que es muy bueno. Hemos abierto triple Celebi, que también es muy bueno, pero... Esto se ve bien, que es que no veo bien. Sí, sí, sí. ¿Se distingue? Sí, hombre, ¿cómo no se distingue? Ahí, perfecto. Vale. Tres Celebi, por un lado. Dos Serneas, que oye, no está mal, pero tampoco quiero tanto. Una Fábrica Ígnea, que sale muy poquito, ¿eh? No, sí, apenas la veo. Luego dos Montañas, que estas sí salen como en la sopa. Y los Life Forest igual. O sea, tenemos todo eso, ¿vale? Y ahora vamos a ir con los GX normales y mundanos, como este Suicune GX, ¿vale? Tenemos este Suicune, tenemos este Blacephalon, un Sceptile, un Tyranitar, ¿vale? Tenemos también un Lugia, un Mascargo y un Genesect. Uh-huh. Está bastante bien. Bueno, eso por un lado, no ha salido mal. No ha salido mal, o sea, realmente la única mala es el Tyranitar y luego mediocres... O medio, el Genesect y el Suicune, que está bastante bien. Y luego de Full Arts tenemos el Sukero, el Sukle GX. Tenemos, ojo, la elección del profesor Nel, muy buena. Muy nice. Repetición de Hyper Rares. Sí, anda, que también, o sea, manda narices que ya hemos sacado el mismo Hyper Rare, Sí, Ninetales Zero, o sea, esto. Y la Maya Ball. Claro. Ahí. Sí, sí. Y con eso terminamos, o sea. Recomendación, que salen muchas cosas buenas. Sí. Pero a nosotros no. Bueno, o sea, yo creo que el opening yo no me puedo quejar. Yo creo que sí que han salido cosas bastante interesantes. También lo digo. No sé, tal. Ha habido esquivadas importantes. Pero eso... muy guay. Así que, bueno, yo sí que, chicos, os recomiendo que pilléis esta expansión. Creo que es bastante buena. Y que vienen cosas. Que muy vienen buenas, cosas muy útiles. Muy buenas. Cosas muy buenas. Como esta Maya Ball, que yo la quiero. Vamos, que te pillas una energía y te la añades a la mano. Toma, para ti. Vale, muy bien. Así que nosotros nos vamos a despedir ya, chicos. Un like si os ha gustado este opening. Intentaremos traeros, pues bueno, pues muchísimo más contenido de Pokémon TCG y distintos opening. Así que recordaros antes de cerrar que si queréis este tipo de materiales o similar, abajo en la descripción tenéis el link para la tienda Metropolis Center. Y nada, decidnos a ver... Déjame tirar una moneda. ¿Por qué? Pues no lo sé. Venga. En fin. Tenemos el link de Metropolis Center. Así que compradlo ahí. Y ahí nada, está. Nosotros, chicos, nos despedimos. A ver, espero que tengáis mucha suerte abriendo estos sobres. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, dame una energía planta y nos vamos. Venga. Adiós.